Hola, espero que te encuentres súper bien. En esta ocasión te voy a enseñar a bordar estos tomates que son parte de la servilleta que ya hemos estado trabajando. Ya tienen la puntada del elote y ya tienen la puntada de la lechuga. Y pues ahora ya nada más nos quedan estas figuras. Para esto voy a ocupar un tono de hilo cristal, que en este caso va a ser el color rojo. Es el único que voy a ocupar para la puntada. Pero para las hojitas voy a ocupar uno verde. Solamente voy a ocupar el hilo rojo, como les digo. Vamos a ocupar una hebra sencilla. Y yo aquí en mi figura ya ven que tienen las hojitas. Yo esas hojitas no las voy a respetar. Yo simplemente voy a abordar. Las voy a ignorar, por así decirlo. Voy a hacer toda la figura. Y ya después encima de la puntada ya le bordo las hojas. Vamos a comenzar haciendo líneas. Y vamos a dejar como medio centímetro, si no es que un poquito más, de separación entre línea y línea. Vamos a hacer estas líneas en toda la figura y ya ahorita les enseño el siguiente paso. Y pues una vez que ya tenemos nuestras líneas, vamos a hacerlas ahora pero en el sentido contrario. Igual, de la misma forma, o sea, nos tiene que quedar una cuadrícula, pero va a ser igual, dejando el mismo espacio. Como les digo, yo no estoy respetando las partes donde trae la hojita. Y eso ya se lo bordaré después. Pero vamos a seguir así. Entonces pues ya yo voy a continuar y ahorita ya les enseño cómo vamos a hacer la puntada. Esto nos sirve como base, entonces vamos a continuar. Miren, tienen que quedar unos cuadritos, no tienen que quedar perfectos. Si les quedan unos grandes que otros, no importa. No lo vayan a desbaratar. Simplemente hay que tratar de que queden pues bien. Una vez que ya hayamos hecho nuestra cuadrícula, ahora vamos a tomar, les digo, el mismo color. Si ustedes quieren pueden ocupar uno diferente, pero yo voy a ocupar el mismo color rojo. En hebra doble en este caso. Y vamos a entrar en una esquina. Y vamos a trabajar en diagonal. Y vamos a trabajar con los cruces que se formaron al hacer nuestras líneas. Entonces vamos a comenzar aquí. Vamos a entrar de derecha a izquierda. De esta forma. Nos vamos a pasar al siguiente cruce, que sería este. De derecha a izquierda. Nuevamente. Derecha a izquierda. Se nos van informando como estos churritos. Como estos relieves. No tenemos que jalar tanto porque si jalamos mucho se nos va a ir deformando la cuadrícula. Entonces pues no jalen tanto. Miren. Esto es muy fácil. Y ya llegué yo a mi otro extremo. Entonces pues yo aquí ya voy a meter. Y ya terminé esta línea. Voy a salir a un lado. Giro. Muy bien, una vez que haya girado, ahora vamos a trabajar con amarres. Vamos a seguir trabajando los cruces. Eso es lo que vamos a trabajar en toda la puntada. Entonces vamos a alzar este cruce. Ya les he enseñado cómo vamos a hacer amarres. Y vamos a trabajar en el cruce que sigue, en el que está pegado. No vamos a trabajar el del otro, o sea, aquí, acá no. Vamos a trabajar en este que está pegado. Hay que fijarnos muy bien cuáles son los que están pegados. Entonces vamos a entrar. Y vamos a pasar, vamos a alzarlo. Pasamos una vez. Pasamos dos veces. O sea, pasamos otra vez por el mismo cruce y nos pasamos al siguiente. O sea, alzamos dos. Y jalo. Y ya tengo mi primer amarre. Voy con el siguiente. Paso por el que ya tomé y me paso al siguiente. O sea, alzo dos. Jalo. Y se hace mi segundo amarre. Igual, no tenemos que jalar tanto porque si no se nos va a deformar la cuadrícula. Paso por el que acabo de trabajar y me paso al siguiente. O sea, alzo dos. Y ahí está mi amarre. Les digo, los amarres son muy fáciles. De hecho, son una de las puntadas más fáciles de hacer. Son muy rápidos. Entonces, pues con eso vamos a bajar, se podría decir. Una línea de amarres, una línea de las relieves que le acabamos de hacer, lo que les digo que se forma. Yo aquí ya terminé y meto mi aguja. Y ahora me paso junto y empiezo a trabajar la puntada que hicimos ahorita. Que sería lo mismo. Alzamos, cruce. Nos pasamos al de arriba, lo alzamos sin apretar tanto,
De arriba lo alzamos. Les digo, esta puntada es muy rápida. Entonces la vamos a terminar muy muy rápido. Y sobre todo sirve para figuras. Yo en este caso la estoy aplicando para una figura chica. Porque pues está chiquita. Pero esta queda perfecta para puntadas grandes. Porque les digo, es muy rápida. Y aquí está. Ya terminé. Neto. Y ahora me paso junto. Giro. Y comienzo ahora a hacer mi línea de amarres. Les digo, los amarres son muy fáciles. Entonces pues yo ya voy a continuar así. Ya en esta figura. Y también voy a hacer este que está acá. Este, que todavía no le hago la cuadrícula. Entonces pues yo ya les digo, ya voy a terminar la puntada en este. En este tomate y en el otro. Pero vean cómo se va viendo. Una puntada muy bonita y muy fácil. Entonces pues les digo, ya la voy a terminar, voy a hacer las hojitas y ahorita les enseño cómo se ve terminada. Y pues bien, una vez terminada la puntada, así es como se vería. Pues una puntada muy fácil, muy rápida y bueno, yo se la recomiendo para figuras grandes. Les digo, yo en esta la apliqué en figuras pequeñas, pero perfectamente puede quedar para figuras grandes, sobre todo porque es muy rápida. Entonces pues espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Adiós.